Muchas gracias. De inmediato escuchamos al canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, dando declaraciones sobre el comunicado que recientemente ha circulado a nivel nacional. Bueno, realmente no es un comunicado, es una nota interna, una comunicación de respuesta que hicimos al Ministerio Público ante una petición que envió el señor Cibrián a la Cancillería, solicitándonos que hiciéramos una gestión específica ante la Corte Centroamericana de Justicia. O sea, realmente es una comunicación, como digo, interna entre las dos instituciones, ha sido filtrada de forma pública, pero es la posición del Poder Ejecutivo, en este caso expresada por la Cancillería ante esta solicitud. El artículo 242 de la Constitución de la República es bastante claro, en donde dice que solo en el caso de diputadas al Congreso Nacional y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las corporaciones municipales, una vez que concluya el periodo de su cargo, podrán continuar interinamente en el cargo hasta que las nuevas autoridades supremas elegidas tomen posesión en sus respectivos cargos. O sea, para nosotros, como funcionarios públicos, no debemos aplicar más que la ley. Hacemos un juramento de aplicar la Constitución y las leyes. Para nosotros, obviamente, la norma fundamental sobre otras normas que pudieran ser secundarias es la Constitución. Y ante eso fue nuestra respuesta, como le digo, ante un trámite puramente incidental que envió el señor Cibrián. Y para nosotros, obviamente, la haya dejado de funcionar como fiscal adjunto. Así que esa es la posición. O sea, realmente, como le digo, no era un comunicado, era una respuesta, una comunicación interna, pero sí, efectivamente, es la posición de la Cancillería y del Gobierno de la República a través del Poder Ejecutivo. Pero hay artículos en la ley orgánica del Congreso y del Ministerio Público que establecen un orden jerárquico también. Bueno, como le digo, la ley es clara y la Constitución de la República está sobre todas las leyes, y para nosotros es la que hay que aplicar. O sea, a menos que recibamos una instrucción específica de la Corte Suprema de Justicia, había una sentencia o algo de otro tipo, para nosotros la norma a aplicar es la Constitución de la República, y eso es lo que debemos hacer como funcionarios. ¿Y qué hace para el Ministerio Público entonces, canciller? Bueno, esa es la situación actual. Yo creo que aquí la situación importante como hondureñas y hondureños es que el Congreso Nacional logre avanzar, que las bancadas se reúnan, tomen una decisión y se respete la Constitución, que no es posible que el Ministerio Público continúe sin obviamente sin dirección, y yo creo que es donde el llamado del pueblo hondureño, yo creo que de todo es que se elija las autoridades respectivas como lo marca la ley. Yo creo que eso es lo más importante, y el diálogo debe primar para que se elijan las personas correspondientes. Bueno, como le digo, nosotros actuamos de conformidad al análisis que hacemos de la ley. Me imagino que las otras secretarías entonces actuarían de la misma forma, dependiendo del caso que se trate, obviamente, en cuanto a la figura personal del señor Cibrián. Obviamente, institucionalmente, el Ministerio Público sigue siendo una institución y hay normas claras, por ejemplo, de cómo se trabaja en otros temas. Pero en el caso puntual de la comunicación que recibimos, pues es la respuesta oficial que teníamos que dar. Formalizar la posición que en este momento maneja desde la autoridad en que tiene el Ministerio Público, el abogado Daniel Cibrián. Bueno, como le digo, nosotros la posición es esa, la Constitución es clara en su artículo 242, solo ciertos tipos de funcionarios que se enmarcan muy claramente en ella, los magistrados de la Corte, los diputados del Congreso y las corporaciones municipales son los que siguen en su cargo mientras no se elijan otros. Para nosotros ese es el marco nuestro a definir, entonces es lo que aplicamos. Muchas gracias. El canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, dando a conocer mayores detalles sobre esta comunicación que se ha dado referente a la figura del fiscal adjunto Daniel Cibrián. Con el apoyo en cámara de René Martínez, regreso con ustedes. Muchas gracias.